Hola amigos de YouTube, aquí Bronce Bron, en un nuevo video más. Y como pueden ver, estamos en Battlegrounds. Sí, creo que sí es así. Battle es pelea y Grounds creo que era tierra. Batalla en la tierra. O algo así. Bueno, un juego de palabras en inglés. Bueno, mejor me callo. Y bueno, yo digo que la mayoría ya conocerá este juego. Battlegrounds. De momento no hay nadie porque ahorita se está cargando. Ya tiene 45. Abajito a la izquierda. Y bueno, ya se me olvidó qué iba a decir. Ah, bueno, pues lo vamos a empezar a jugar. Yo ya he jugado un poquito. No es el original. No es el original. Tony, aquí estás. Ven, métete acá. No, se nos escapa, se nos escapa, se nos escapa. Se nos va, se nos va, se nos va. No tengo balas, no tengo balas. Muero, Tony, Tony, ayuda, ayuda, Tony, me muero, me muero, me muero, no. Muy bien, comenzamos la segunda partida porque la primera no nos fue tan bien. Todo porque Tony no nos quiso ayudar y nos morimos. Así que bueno, yo ya sé cómo ganar y no les enseñé otra vez, no les enseñé cómo llevaba 5 muertos, 5 por ahí que he matado y 8 veces 7, con esta es 9 veces que he muerto. Nivel 2 y 5 benditas. Acá hay un arma, no sé cuál sea. Que es una escopeta. Vamos a recargarla. A ver, onta. ¿Y el otro? ¡No! ¡Cuidado! Creo que vamos a morir empezando la partida. Toma. Toma. No, 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 no. Creo mucho peligro. ¡Pum! Esa, no, fallé, fallé, fallé. Que ahí tengo que seguir recargando. No. Ah, pues ya estoy muerto, es en serio. No aguantamos nada. Y todo porque no me fui con mi compañero, así que. Bueno. Y aquí estamos, total de perdidas, o no sé qué significa matches.
10, total de aniquilados 10, mi puntualidad de eso es 0.56, mi partida ganada es 1, y la posibilidad de que gane es 10%, y para que quede en el top 10 de los sobrevivientes son 2, y ya son 20%, y ni siquiera sé cómo estoy diciendo todo esto. A ver, nos vamos acá al dúo mode, a amistad modo, algo así, si es lo que yo entiendo. Ok, se me ven todos los calzones ahí. Necesitamos buscar un pantalón antes de que nos hagan burla. Así que vamos a ver. Una granada. Vamos a cerrar porque luego nos siguen. Somos asesinos a sangre fría. Uy, acá hay un arma. Ahí está. Vamos a recargarla. Tengo. Acá nada. Oh, espera aquí. Espera aquí. Espera. Espera aquí. A ver, lo vamos a llamar, lo vamos a llamar. No sé si se está acercando o se está alejando. Porque eso ya se sería muy grosero de su parte. Ok, qué miedo. Un fantasma. ¡Muérete! ¡No! ¡Muere, muere, muere! ¡Uf! Me mató a mi mamá. No, a ver, no me equivoqué. No, pues bueno, ya no me equivoqué. Agarramos la granada. Y nos vamos. A ver, pero ¿dónde está Sperkin? Le voy a decir que ya he encontrado un enemigo y necesito de su ayuda. Porque si no le digo, nunca me viene a ayudar. Continúo grabando, es que esa aplicación ya me da miedo. Ya en unos días ya estaré. No lo mataron, ¿verdad? Lo mataron. Pero no vivo. Perkin, vuelve acá. Vuelve o te voy a matar por mis propias manitas. Ok, pues ahí que. ¡Un avión! Perkin. Perkin. Ay, es que bueno, tú. Que nunca te había visto tu cara. Ok, no te voy a hacer daño, eh. No te voy a hacer daño, nada más donde me dispares. ¿Qué está ocurriendo? ¡Oh, ya lo vi! Te mueres. Ok, se retiró. Ok, amigo, ayuda. Te mueres tú también, te mueres. Te mueres. ¡No!
¿Es en serio? Muy bien, lo tengo que vengar de una o de otra manera. Que esto es grave porque va a ser muy épico. Va a ser muy épico. Lo más épico que haya hecho en toda mi vida. ¿Te mueres? ¡Oh, aquí está! ¿Es inmortal? Ya se murió, ya se murió. Vamos a ver qué tanto tenía. Vamos a agarrar sus pastillas, sus pantalones. Murió. Y después yo lo rematé. Ok, estoy viendo a unas personas. Ok. Oh, ahí está, ahí está. Y la barrera nos está alcanzando. Ok, quedamos entre los 25. Quedamos entre los 25. Oh, my ma, Shinderu. ¡Nani! No, no voy a hacer eso. Oh. No, 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 no. Él me va a hacer el Omaema Shinderu. Y yo grito, ¡Nani! Ahí está, corre. Corre, 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 corre. Corre, cierra la puerta, cierra la puerta. Cierra la puerta. Te mueres ahí, no te voy a dejar escapar. ¡Son dos! Ahora sí, corre, corre. Maldición, maldición, maldición. No. A ver, a ver. Ok, ya entendí. Tenemos que apretarle solamente una vez y él solito va corriendo. Y ya quedamos entre 17 personas. Vamos a meter tantito la casita. Vamos a tomar refresco. Nos tomamos nuestra medicina. Ah, no. Nuestros medicamentos. A ver. Emanuel ha sido. Ok. Creo que fue el que está allá y se murió. Que okay, ya no puedo más. No vamos a tomar ahora nuestros medicamentos. Que como les dije, se tenía que tomar cada 5 horas. Bien. Que ellos en un momento se van a tener que morir porque se están encerrando. Ya quedamos entre 14. Tengo que quedar entre los 10 si no me vengo tirando un disparo. Más de esto, que mi perro no se deja de callar. No se calla. ¿Tengo zapatos? Sí, sí tengo zapatos. No soy tan pobre como ya lo soy. Vamos a buscar un poco de comida. Ok, no. Porque el inventario ya se me está llenando. Y tengo el de cosas puras buenas. Pero tampoco, también se me olvidó la comida. Cuando nos fuimos. Y no, no pude ver el avión. No puedo morir sin ver al avión. No puedo morir sin ver al avión. A ver, ahora sí ya hice lo que me dijeron. Muy bien, por ahí están los motores rotos, una piedra y vámonos. Muy bien, por aquí estaba haciendo, editando el video y no se pudo grabar la otra parte, así que bueno, en la otra parte ya está después de que nos fuimos en el avión. De ahí me morí. Pero, o sea, sí se estaba grabando, yo vi. Yo lo comprobé y de repente no se grabó. Los dejaré con esa parte para el próximo video que haga de esto. Voy a intentar hacerlo mañana. Y pues bueno, hasta luego.